La cantante presentó un sangrado excesivo, derivado de una serie de complicaciones postparto. Remy Ma. Foto, Benet Ryan, Getty Images. For Betty, la popular rapera Remy Ma, quien anunciaba el pasado viernes el nacimiento de la primera hija que comparte con su actual marido. El también cantante Papus tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital en la noche del martes como consecuencia de un sangrado excesivo derivado de una serie de complicaciones postparto, según informa el portal de noticias TMZ. Como apuntan fuentes cercanas a la intérprete, de 38 años, esta tuvo que someterse incluso a una rápida intervención quirúrgica para solventar tales problemas y, tras recibir además varias transfusiones de sangre, en estos momentos se recupera con normalidad en el centro médico y es posible que reciba el alta antes de que termine la semana. Al margen de estos contratiempos, los allegados de la artista, madre también de un joven de 18 años llamado Jason, aseguran que se encuentra animada y que está deseando regresar a casa para poder disfrutar al máximo de su recién nacida, quien sin duda ha contribuido notablemente a hacer de su madre la mujer más feliz del planeta a lo largo de este fin de semana y, por supuesto, con la inestimable ayuda de su progenitor. La niña adorada está aquí. Y es tan adorable. Punto. Muchas gracias, Papus, por hacer de mí la esposa más feliz del planeta, escribía la artista en su perfil de Instagram junto a una imagen en la que quedaba más que patente, gracias a un cartel informativo dominado por el color rosa, que su retoño había sido niña.